Hola amigos del canal Random, esta semana toca una película de acción, así que hoy hablaremos de... Predator 2 o Depredador 2. ¡Dentro vídeo! Estamos en Los Ángeles, 1997. Hay una ola de calor sin precedentes, lo cual no impide que las bandas se enfrenten a la policía en plena calle. Durante las explosiones vemos varios coches patrulla volando, y también los cables que usaron para impulsarlos. Los periodistas entrevistan a un rascaesquinas que se agacha tras el tiroteo. Y sí, esto de aquí parece un micrófono con pértiga, el cual no se usa para entrevistas en informativos, sino para filmar. Llega Mike Harrigan para ayudar a sus compañeros, que le ponen al tanto de la situación. Aunque lo raro es que el teniente tenía el cristal de la puerta bajado por completo, pero al salir del coche lo tiene subido casi hasta arriba del todo. Resulta que hay dos policías heridos, incluido el mismísimo Rotor. ¡Sí señor, el legendario robot asesino! Por aquí arriba saldrá ese vídeo. Así que Mike rompe una puerta de su coche y lo coloca como barrera para que la policía rescate a sus compañeros. Harrigan le gana la espalda a los traficantes y acaba con ellos. Resulta raro que a ningún policía se le haya ocurrido dar la vuelta a la manzana y atacarles por la espalda. Cosas de películas. El resto de narcos se están atrincherando en un edificio, pero algo destruye el tejado. Mike y compañía entran, y el teniente intenta detener a uno de los Scorpions, pero sale mal. Mike consigue ver al Predator camuflado, el cual se va. Además, esta escena nos sirve también para saber que el teniente tiene miedo a las alturas. Encuentran un cuerpo colgado lleno de sangre, aunque cuando se van, el Predator se lleva el cadáver. Lo raro de esta escena es que la cantidad de sangre ha aumentado muchísimo. Los federales entran al edificio, los cuales están dirigidos por Peter Kiss, y que le pide a Mike su colaboración junto al Capitán Pilgrim para evitar que la banda vudú de King Willy controle la costa oeste. A todo esto, la comisaría es un caos, pero parece que los extras se divierten. Ha llegado un nuevo policía llamado Jerry Lambert, al cual le da la bienvenida a Leona. Resulta que ha pedido el traslado voluntario y Mike le explica que está en zona de guerra. Los jamaicanos han atrapado a un traficante llamado Ramón Vega, y preparan un rito vudú con él, pero aparece el Predator y se carga a los Rastafaris Random. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡Vemos que el jamaicano sale de detrás de la columna dos veces! ¡Realismo! La policía llega al lugar del crimen y suben al ático sin el permiso de los federales. Allí encuentran a una chica que lo ha visto todo. Además, también ven una especie de punta de lanza. Peter Kiss le dice a Mike que no se entrometa, pero los interrumpe un cámara que... ¿De dónde ha salido? ¿Ha escalado el edificio hasta llegar al ático? Es un misterio. Muy misterioso. El detective Lambert ha descubierto que los federales se llevaron a la testigo. Mientras tanto, Danny intenta recuperar el extraño objeto. Así que, convenientemente para el guión, hay una columna que podrá escalar para llegar hasta el tejado. Pero se encuentra el Predator. Aunque lo peor de esta escena es que podemos ver claramente un cable que sujeta a Danny. ¡Error! ¡Épico! Mike se ha enterado de la muerte de Danny, así que se encara con Peter Kiss. Jerry le siguió la pista hasta el matadero, lugar donde hacen unas extrañas pruebas. En otro lado, Mike habla con la forense y le muestra el objeto que encontró Danny. Tras examinarlo, descubre que está hecho de un material desconocido. Los jamaicanos recogen a Mike para que se reúna con King Willy, el cual le dice al teniente que quien los está matando es algo del otro lado. Vamos, que no tiene ni puñetera idea. Ya me dirás tú qué vas a ver por mucho que tire huesos de pollo o lo que quiera que sea eso. En fin, que Mike se va y llega el Predator que le corta la cabeza a Willy y guarda su cráneo como trofeo. Por cierto, se nota muchísimo que el cráneo no es del jamaicano. Fijaos qué buena dentadura tiene ahora y qué limpia está. Canal Random, no sabes nada. No has puesto el plano donde está puliendo el cráneo. Le habrá hecho lo mismo en los dientes, es que cortas las escenas. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿no ves que las dentaduras son distintas? ¡Cállate ya, pesado! La forense ha encontrado un archivo en el que se identificó sangre que provenía de un matadero en la escena del crimen del ático, así que irán allí en metro. Mike se pasa antes por el cementerio y deja la placa de detective a Danny con una foto juntos, pero al irse encuentra colgado el collar que llevaba su compañero cuando murió. En el metro hay una pandilla de piojosos intentando atracar al personal, pero parece que en Estados Unidos todos llevan armas. ¡Vaya, qué inesperado! Por suerte, Jerry y Leona estaban allí. Aunque vemos que la luz del arma de Lambert se apaga y se enciende según el plano, pero también le ocurre lo mismo a su compañera. ¿Sería que no llevaban pilas? Yo qué sé. De repente llega el Predator. ¡Vamos a ver! ¿No estabas en el cementerio hace un momento? ¿Cómo has llegado hasta el metro? En fin, comienza a cargarse gente random y Leona comienza a desalojar el vagón, con lo que Jerry intenta ser un héroe pero sale mal. Esta sombra que hay aquí podría ser del cámara.
¿Vosotros qué pensáis? Dejad vuestra respuesta en comentarios. El metro se detiene y Leona busca a su compañero, pero en su lugar se encuentra con el Predator, el cual descubre que Leona está embarazada y la deja vivir. Podemos ver que la cantidad de sangre que tenía en la cara ha cambiado, y no creo que sea porque alguien le haya limpiado el rostro, ya que si fuera así, le habrían quitado toda la sangre, ¿no? Mike llega hasta el metro y pregunta por Jerry, así que como no ha aparecido, sigue un rastro de sangre que incomprensiblemente nadie había visto antes. Ve al Predator y sale detrás, el cual intenta escapar, pero los federales embisten su coche y se llevan al detective. Los federales le explican lo ocurrido hace 10 años y que este es un ser alienígena que está de safari. También saben dónde suele ir para alimentarse y además han diseñado unos trajes para evitar que detecte el calor corporal y así resultan invisibles para él. Lo malo es que en los monitores vemos que el tiempo mostrado es diferente al cambio de plano. Los federales entran a la cámara frigorífica donde se alimenta el Predator, ya que parece que le gustan los chuletones de vaca, pero el alienígena no es tonto y tras pasar varios filtros consigue detectar las luces que llevan los federales. Mike se da cuenta de que los ve e intenta avisarlos, pero como no le hacen caso, les obliga a dejarle salir y se prepara para el combate. El Predator elimina a todos menos a Peter, ya que entra en escena Mike justo cuando lo iba a matar. El Predator dispara a Harrigan, el cual sale ileso y tras alejarse de él, le acribilla a disparos. Aunque por algún motivo le quita la máscara y, claro, le lanza por los aires. ¡Hombre! No sé, yo en su lugar le hubiera seguido disparando hasta ver el suelo a través de él. Peter Kiss sigue vivo y ataca al Predator con nitrógeno líquido para que Mike huya, pero el alienígena le lanza un disco que parte al federal por la mitad. Nunca he entendido esta escena. Vemos que el cuerpo cae de cintura para abajo, pero ¿y el resto dónde está? ¿Se quedó flotando en el aire? Una vez en el tejado, a Mike le asustan las palomas y vemos que en el cambio de plano lleva la pistola agarrada con las dos manos y en el siguiente con solo una. El Predator está un poco maltrecho y le tira la lanza a Mike, pero falla, así que el teniente va a por ella y le hace un placaje alienígena cayendo del tejado. Pero vamos a ver, robaperas, ¿para qué querías la lanza? ¿Por qué le placas en lugar de clavársela? ¡Es que no tiene ningún sentido! Por el poder de la casualidad, Mike se queda en una cornisa, pero tiene al Predator pegado como una garrapata, el cual activa un detonador, aunque Mike agarra el disco y le corta el brazo al Predator. El alienígena cae, y vemos un cable que lo está sujetando. Tras agarrarse a una tubería, atraviesa una ventana del edificio contiguo. Aunque podemos ver que el muñón está por encima de la tubería, pero luego está más abajo. El Predator prepara un mejunje para sellar sus heridas. Mientras tanto, Mike desciende por una tubería a pesar del vértigo. El tío este de la ventana estará flipando, ¿eh? El teniente salta hacia otra tubería, pero cuando atraviesa el agujero de la pared, el Predator ya ha escapado. Resulta que se ha ido por el hueco del ascensor, lugar donde hay un bujero que lleva a Harrigan hasta una nave espacial. Mike avanza por los pasillos hasta llegar hasta la sala de trofeos, donde ve el cráneo de un xenomorfo y la cabeza de... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! El Predator le lanza una red, pero Mike la corta con el disco, así que comienzan a pelear y Harrigan consigue clavarle el disco matando al alienígena. De repente comienzan a salir Predator Random que se llevan el cuerpo de su compañero y uno de ellos le regala un arma con fecha de 1715 y que pertenece a Rafael Adolini, del cual nos contarán su historia en un cómic pero que no tiene ninguna relevancia en esta película. La nave está a punto de despegar y Harrigan huye como puede, así que tras salir cubierto de ceniza uno de los federales le pregunta qué ha pasado, pero se va al llegar la policía. Podemos ver que Mike lleva el arma en su mano derecha aunque luego la tiene en la izquierda. Total, que le recogen los coches de patrulla. Recordad que en otro vídeo hablaremos de las películas de Alien vs Predator, así que si queréis que lo hagamos, pedidlo en comentarios, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Fin.